Rafael Mormeneus. Carmen Alba es la enfermera encargada de la consulta de heridas crónicas en el Hospital Clínico Universitario de Valencia. Aquí se abordan casos de pacientes con heridas complejas, úlceras principalmente. Canalizo las necesidades del paciente, su entorno familiar, su nivel cultural, su nivel de colaboración, y en función de todo eso se decide el ritmo de las visitas. Al principio, pues bueno, hasta que no tengo controlada medianamente la infección y no tengo controlado el edema y todo eso, pues son pacientes que requieren pues una frecuencia a veces de 2 o 3 veces a la semana a esta unidad. Aborda pacientes con dificultades para la cicatrización, úlceras principalmente, de origen vascular la mayoría, venoso sobre todo, también isquémico, y pacientes con problemas neuropáticos. El caso de Rafael era especialmente difícil. Arrastra lesiones en las piernas desde hace más de 20 años, tras sufrir un accidente. No me recetaron una heparina en el reposo que hice, hice un tromboembolismo pulmonar. Estuve un mes en la UCI con los trombos sueltos por las venas. A cabo de 2 años me empezaron a aparecer las úlceras. Estuve en tratamiento en periodos de 3 o 4 años, las curaba, me salían, hasta que hace como 4 años me aparecieron otra vez, pero ya de forma más peor, con más dolor, con mucho dolor. Tras visitar la consulta de varios especialistas, ha sido aquí donde le están aliviando el dolor y empiezan a mejorar las heridas. Fue tan difícil al principio que me tocó llamar en varias ocasiones a los anestesistas para que le hicieran un bloqueo de la pierna y poder tocarlo. Tenía los músculos, los veía perfectamente, sin necesidad de hacer nada. Y poco a poco, y controlando el edema, controlando la infección y controlando el dolor, la situación es perfecta para él. Rafael es un paciente venoso que debe tratarse con compresión terapéutica. Con una de sus mayores dificultades, que era el ponerse o quitarse las medias. Por supuesto, la asepsia es fundamental. Esta es la primera fase de la limpieza. Seco. Le pongo la cremita, ¿vale? Y ahora están los 10 minutos de reposo que les dejo con la crema y con un producto descontaminante. Fotografía la herida para ver su evolución. Hoy Rafael ha llegado con una zona más irritada, así que tendrá que derivarlo a la unidad de infecciosos. Paciente neuroisquémico, diabético, es el paciente más complejo que se atiende aquí. Es muy, muy importante cuando se aborda este tipo de pacientes saber cuál es el objetivo. No siempre es la curación, ¿vale? Hay pacientes que hay que saber que el objetivo es que vivan lo mejor que puedan. Pero además de tratar, curar y prevenir, en esta consulta también se forma a pacientes y familiares. Son sistemas que son súper importantes. Entonces, esto es prevención de talones, este es otro sistema de prevención de talones. Esta es la única prevención real que existe. La educación que nos ha hecho Carmen aquí ha sido básica, en cuanto a material y cura y todo. Rafael tendrá que volver para el control de su herida, pero si tiene cualquier duda puede ponerse en contacto por teléfono con Carmen, todo un referente en el abordaje de estas lesiones.